Bienvenida, bienvenido al día 18 de la meditación de los arcanos mayores. Bueno, ya hemos andado un buen trecho. Cada vez estamos más cerca de las vistas que nos esperan en la parte superior de esta escalera. Llegados aquí, hemos visto la facilidad que tienen nuestras costumbres en repetir patrones y llevarnos otra vez al mismo sitio que nos hizo fallar. No obstante, ahora somos un poco más conscientes y podemos recibir a nuestra invitada de hoy, la estrella. Afianzamiento espiritual y ayuda precisa. Hoy viene en forma de inspiración. Emana de nosotros un amor renovado y tenemos más esperanza. De algún modo sabemos que estamos en un punto más claro, desde donde podemos percibir la luz con más fuerza. Nos sentimos flexibles cuando debemos serlo y firmes cuando la situación lo requiere. La pregunta es, ¿vamos a cuidar este escalón o volveremos a bajar por exagerar lo simple? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y la salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro al final para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Humildemente acepto la luz que soy, atrayendo claridad para todos los procesos. Humildemente acepto la luz que soy, atrayendo claridad para todos los procesos. Humildemente acepto la luz que soy, atrayendo claridad para todos los procesos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dejar de repetir el mantra. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar la importancia de mantenernos con los pies en el suelo. La estrella en nosotros ya está luciendo en el firmamento. De nosotros depende mantenerla como guía. Llega lo que necesitamos y lo recibimos con sencillez. La exageración nos hace arrogantes y nos baja de escalón. Por eso podemos mantener en equilibrio observando cómo nos damos y compartimos con las demás personas. Lo que recibimos de los demás ya no es lo que va a dirigir nuestra existencia. Nos alimentamos más de lo que damos que de lo que recibimos. Disfrutemos.